Antes que nada, quisiera pedirles una disculpa si es que no he continuado narrando con frecuencia el libro de las guerras eugénicas de Greg Cox. Es un trabajo el traducirlo y el poder narrarlo de manera adecuada, así como el cambiar algunas palabras o terminologías que no son precisamente las mismas en inglés que en español, pero espero tener listos otro par de capítulos muy pronto, además del asunto del Enterprise rumbo a la colonia de Paragón. Probablemente este sea el primer video de una pequeña serie que tengo planeada hacer. Sin embargo, no puedo garantizar un pronto avance de esta, pero de manera recopilatoria quisiera poder hablar sobre todo aquello que me resulta inquietante en los tiempos actuales y advenideros. He titulado a esta serie con el siguiente nombre: Planeta Roma, siglo V. Capítulo 1: Las verdaderas guerras eugénicas. Se preguntarán por qué comencé el video hablando sobre un tema que tiene que ver con viaje a las estrellas. Debo mencionar que el libro de las guerras eugénicas de Greg Cox es probablemente una de las historias más oscuras del canon de viaje a las estrellas, por muchas razones. Nos habla acerca de un mundo en el que una raza de humanos mejorados, que sintieron que no debían rendir cuentas al resto de la humanidad, casi se hacen con el control del planeta, sometiendo de quién sabe qué manera al resto de las personas que no eran aptas. Acciones que nos habían dejado en claro el mismo Kanun Insin o los hijos del Dr. Sun. Sin embargo, al parecer, un mundo donde surge una élite monstruosa, modificada genéticamente, no está muy alejada de la realidad. Sin embargo, el proyecto Chrysalis no contaba con un factor catalizador, un gatillo que podría acelerar las cosas antes de lo permisivo. Y al parecer, tenemos a dos Arinas Kur, de la mano con las políticas actuales, entre otros temas polémicos que no pienso mencionar. Todo parece encajar de manera perfecta, como para que en un futuro no muy lejano estemos a las puertas del surgimiento de un Kanun Insin. El día de hoy quiero hablarles un poco del proyecto CRISP. Abriendo esta pregunta, ¿es el proyecto Chrysalis real? Bueno, entremos en más detalle. El premio Nobel de Química del año 2020 se le concedió a Emmanuelle Charpentier y a Jennifer A. Doudna por la creación de un nuevo y muy preciso método para la modificación del ADN de plantas o animales, e incluso personas, unas tijeras genéticas conocidas como CRISPR-Cas9. Se trata de un mecanismo que actúa de forma natural en organismos procariotas, arqueas y bacterias, donde viene a ser una especie de sistema inmunitario. Las doctoras Carpenter y Doudna idearon la forma de aplicarlo artificialmente, y con otras finalidades, también en organismos con células eucariotas, entre ellos los seres humanos. Así abrieron la ruta hacia posibles nuevas terapias contra el cáncer y la cura de enfermedades hereditarias. Sería bastante común y por demás prudente que hablar de la ingeniería genética es hablar de sofisticada tecnología que permita la corrección y reparación de males genéticos que repercutan en generaciones posteriores. No obstante, ¿qué es lo que sucede cuando surge el propósito de mejorar al ser humano en sí mismo? Si bien la historia nos lo ha demostrado en repetidas ocasiones, cuando un grupo de personas comienza a creerse mejor que otra, el resultado siempre es el mismo. ¿Qué pasaría en un mundo donde hay seres humanos mejorados y otros de clase inferior? La respuesta creo que es más que obvia. Hasta mediados de los años 2000, supongo que pensar en el mercado de la libre eugenesia sería sacrílego a los valores de las sociedades occidentales y socialdemócratas por naturaleza. Pero en el mundo actual, donde los valores se han relativizado a los criterios más hiperindividualistas y egoístas, la fiabilidad de los derechos humanos para todos puede quedar en entredicho en el espacio de unas pocas décadas, como bien nos advierte Sam Brownback. Criticar a las redes sociales hoy en día puede no resultar ser gran cosa, pero puede que en ellas haya aparecido un factor que ningún futurólogo interesado en la temática de una distopía eugenésica haya podido anticipar: el factor del narcisismo exacerbado de las redes sociales. En tiempos donde las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o Twitch han cambiado por completo la manera de proceder del ser humano, también ha traído consigo una nueva serie de problemas. Sé que puede sonar argumento de boomer, pero cada vez más son las voces que parecen aceptar el hecho de que antes la humanidad tenía más salud emocional antes de la llegada de las redes sociales, estructuradas de tal manera que pueden anticiparse a nuestro comportamiento e intereses con el fin de obtener información más precisa para el estudio de mercado y los procesos de validación de mercado. Asimismo, la proliferación y la existencia de plataformas como OnlyFans,
Que a estas alturas siento que no tiene caso alguno que dedique un video explícito a esta temática. ¿Qué podría decir yo del susodicho sitio que no se haya dicho ya? Bueno, tal vez aquella teoría que sostengo y que da una explicación más contundente del éxito de la misma. Esto es algo que va mucho más allá del chipeo y la inditularía de las e-girls. Este fenómeno viene como consecuencia de un mercado amoroso y de una sociedad cada vez más ajetreada por la misma presión social y comercial marcada por la tendencia en las redes. ¿Qué tiene que ver todo esto con el proyecto CRISP? Se preguntarán. Por muy redundante que suene, debo explicar antes que nada el éxito de dichas plataformas y de la explotación del mercado de la soledad, ya que muchos de los análisis que he encontrado me parecieron superficiales, aunque entretenidos. Por no mencionar que a pesar de las posturas a favor o en contra, me pareció bastante sorprendente que no se tocara el tema preciso de la manera en que dichas plataformas obtendrían éxito. De hecho, dejando aparte los análisis por separado de esquizofrenia natural, el único video que he encontrado tocando el tema del mercado en cuestión fue un video expuesto por la youtuber Sofía Rincón. Si estás interesado en el tema del marketing, supongo que estarías familiarizado con el término proceso de validación. Para los que no, se los voy a explicar de manera breve. Para empezar, en la actualidad, existen dos tipos de estrategias de marketing, la clásica y la estratégica. La diferencia entre ambas es que la clásica se basa únicamente en objetivos a corto plazo. Henry Ford podría considerarse como el primer mercadólogo moderno, quien además había establecido lo que sería tal vez el precedente del proceso de validación. Una administración correcta no solo se basa en una mera investigación científica, también es un arte. Y Japón creo que fue uno de los ejemplos más grandes, ya que basa su calidad en base a las demandas y criterios de los consumidores durante su carrera por competir en el mercado industrializado, en un momento en que su país debía pasar por un largo proceso de reconstrucción. Pero no sería sino hasta la década de los 80s, cuando comenzaría una nueva etapa del marketing donde se tomaría en cuenta la psicología del consumidor y la comunicación por encima de la jurisprudencia e incluso la estadística. Las estadísticas comenzaron a combinarse con la idea de que el producto solo tiene verdadero valor cuando satisface lo que el consumidor demanda, satisfaciendo sus demandas no solo económicas, sino también emocionales. La topología del consumidor considera las características de los consumidores, pero solamente desde un punto de vista estratégicamente convencional. Existen los consumidores innovadores que conforman 2.5% del mercado, adaptados tempranos, que por lo general son líderes de opinión, 13.5%, mayoría temprana, 34.5%, mayoría tardía, otro 34.5%, y el 15% restante lo conforman los consumidores conservadores. Tomando en cuenta esta topología, me atrevería a decir que la empresa sí busca maximizar sus ganancias, siempre deben pensar en satisfacer al cliente, esa es la clave de todo. El proceso de validación no es más que validar lo mejor y más rápido posible para encontrar a alguien dispuesto a pagar por tu producto o servicio. Entonces, sigue por analizar los tipos de fragmentación. Geográfica. A esta se le conoce como delimitar el mercado. Se caracteriza por tomar en cuenta características como población, suburbana o urbana, densidad, si es rural, etc. Demográfica. Ingreso per cápita. Se toma en cuenta la estructura de la población por sexo, edades, ciclos familiares, matrimonios, hijos, aspectos culturales, religiosos, valores, costumbres y principios. Psicológica. Se toman aspectos que consideran los motivos por el cual una persona consumiría tal producto, como por ejemplo el interés y tiempo libre. Algo que de hecho las redes sociales suelen manejar bastante bien, como en el siguiente punto, el conductual. Si se tratan de personas extrovertidas o introvertidas, sus relaciones, tendencias políticas, estos buscan como fin los beneficios del consumidor, qué frecuencia de compra tiene, qué nivel de conocimiento tiene del producto o incluso la lealtad hacia la marca. Puede que esto se confunda fácilmente con lo ya conocido del estudio del mercado, de no ser por estos pequeños detalles. Mientras que el estudio de mercado solo se define por datos crudos, teoriza sobre una topología del consumidor, teniendo un supuesto riesgo, el proceso de validación se basa en el Big Data. Comprueba la topología establecida, si se identifica que el mercado está o no listo para el producto o servicio que se quiere implementar. Este identifica un problema que el cliente no puede o no quiere hacer. Toma características de un producto ya existente que puede mejorarse tomando ese sentimiento de «le falta algo», las problemáticas de los procesos de uso o difusión. En pocas palabras, toma al cliente como un punto de arranque.
En resumen, la diferencia sustancial de ambos métodos es que mientras la mercadotecnia tradicional se basa en teorizar con respecto a los deseos del cliente, con base en solo fundamentos por los datos arrojados en crudo, el proceso de validación comprueba fielmente los deseos de los consumidores, aunque de manera explícita ni siquiera estén dispuestos a aceptarlo en público. Es curioso mirar hacia atrás y revisar lo que los futurólogos habían teorizado acerca de la tecnología, tanto en el futuro cercano como en el más lejano, lo cual lógicamente se trata de nuestro presente actual. En los años 60, 70 y 80, las videollamadas se veían como algo extremadamente futurista, digno de cosas como los supersónicos o viaje a las estrellas. Hoy en día, eso es además de posible, muy necesario dada la contingencia actual, lo cual ha traído consigo nuevos problemas y retos, que con más detenimiento espero abordarlos, pero hoy en día hay algo que llama mucho la atención. Dejando de lado los casos serios de robo de identidad, así como la inseguridad diaria en países del tercer mundo, muchas veces preferimos no mostrar nuestros rostros en la transmisión en vivo por Skype, Zoom o cualquier otra herramienta de su predilección. Las videollamadas se usan en lo particular para generar cercanía con las personas con las que necesitamos entablar contacto para diversos fines. Muchos intelectuales ya hablan de que estamos viviendo algo parecido a una nueva revolución industrial, donde Internet acabará con un montón de los trabajos tradicionales. Lo cual pasará, y de hecho ya está ocurriendo, que muchas protestas se volverán comunes en muchas partes del planeta. Uno de los ejemplos más sonados sería la disputa que hace poco tiempo hubo entre los taxistas y las aplicaciones como Uber o Didi. Es obvio que muchos taxistas ven estas aplicaciones como un peligro inminente para sus ingresos y el sustento de sus familias, con lo cual están intentando ejercer presión en los gobiernos para retirarlas o por lo menos limitar sus servicios. Es fácil decir que no se les puede echar en cara hasta cierto punto en esta reacción. Para estos taxistas, era pura ciencia ficción que alguien pudiese pedir un vehículo desde tu celular, indicarte la ruta deseada y obtener un presupuesto antes de su recogida en un punto concreto y ahora señalada, algo sacado de Blade Runner o Total Recall. Hoy en día vivimos además muchísimas cosas que no tenemos ni idea de cómo van a evolucionar o incluso si van a influir en el modo en que nos ganamos la vida. Puede que el próximo que vea comprometido su empleo seas tú o yo, y también nos toque salir algún día a la calle enfurecidos al respecto. Es muy importante recalcar esto, porque una de las cosas que además ha marcado mucho interés es el aspecto afectivo y sexual en la actualidad. Completamente atacado o explotado desde diversos flancos, con diversos intereses. Los problemas como la soledad o el aislamiento, e incluso forzado, han hecho que personalidades como Bella Delphine o Nenko Lul pudieran desarrollar una especie de modus vivendi bastante redituable e imitado por otras e-girls que ya sea en menor medida han logrado obtener su pedazo de ese pastel. En un mundo cada vez más exigente y competitivo en el ámbito afectivo sexual, que muchos hombres privados ya sea de la posibilidad de entablar un contacto humano real, opten por diversas opciones que solo podrían ser imaginadas en distopías bastante sombrías o pesadillescas. La aplicación que más ha transformado las relaciones entre hombre y mujer, indiscutiblemente, ha sido Tinder. En mi experiencia personal no he visto a muchos de mi generación utilizarla de manera seria, pero entre los más jóvenes, la generación Zoomer, es una auténtica locura. Es muy común ver a adolescentes mortificarse por la cuestión si darle el me gusta en la foto de cierta chica de su clase. Es una visión ultrafuturista de una declaración de amor. Nada de llamar a una chica o de plantarse ante ella y expresar lo que sientes. Todo se resume simplemente en pulsar un botón, obtener la aprobación o olvidarse de todo. Hay muchos testimonios en internet afirmando que las nuevas generaciones están obsesionadas con su imagen hasta límites que rozan lo grotesco. Por ejemplo, hace tiempo guardé una captura de una profesora convocando a una reunión urgente con maestros y padres de familia para tratar una cierta cuestión con base a los intereses del alumnado femenino. Lo que había disparado las alarmas es que al parecer no una, ni dos, ni tres, sino varias jovencitas no parecían mostrar un interés real en desarrollar sus habilidades para poder ingresar a la universidad y adquirir una profesión laboral seria, sino esperar a la mayoría de edad para abrirse un perfil en OnlyFans. Todo eso a pesar de los enormes incentivos actuales y las insistencias para que las niñas muestren interés por las materias en el campus STEM. Abriendo un paréntesis, el hecho de abrir un OnlyFans no es lo que realmente es preocupante a niveles apocalípticos,
sino del hecho que al parecer las nuevas generaciones lo ven como el método más viable de conseguir dinero y cámara. Es de esperarse dicha reacción al ver la vertiginosa velocidad del mundo actual, en el desempleo y la promesa de obscenas cantidades de dinero por el más mínimo esfuerzo. El pagar por afecto o atención en estas plataformas va de la mano también con los desórdenes psicológicos actuales, provocados por el querer aparentar que son felices, interesantes, atractivos o exitosos. Estas aplicaciones, donde solo te valoran por la imagen que proyectas, está provocando un aumento de operaciones de cirugía estética. Hay casos muy sonados como el del youtuber Oli London, que ha sorprendido a todos con su antes y después de 18 cirugías a las que se ha sometido, donde este joven de origen británico busca parecerse físicamente a una persona coreana. Lo que muchos no saben es que hay un monstruo creciendo a pasos agigantados del que casi nadie habla todavía, lo que podría marcar el preludio para el inicio de lo que serían las verdaderas guerras eugénicas. La gente, al parecer, aún no ha conocido el tema del todo. Pero por lo que ya he mencionado con anterioridad con respecto al proyecto CRISPR, tiene la capacidad de transformar nuestra especie tal y como la conocemos. ¿Por qué? Un humano modificado puede pasar los nuevos diseños de su código genético a sus hijos, y así progresivamente hasta el infinito. No solo nos volveremos más resistentes a las enfermedades o más longevos, sino también más deseables sexualmente. Teniendo en cuenta la obsesión actual que existe por la imagen, no es extrañar que si se nos da la oportunidad de volvernos más sugestivos o de que nuestra descendencia lo sea, nos aferremos a ello como si no existiese mañana, marcando el paso para el surgimiento de un auténtico del mercado de la libre eugenesia. Y esto además es posible, dado que el caso de que el mundo nunca ha sido igual económicamente, surjan también movimientos contraculturales que se opongan a los Kens o a las Barbies eugenésicos, alterando sus pigmentaciones a tonos irreales, poniéndose tres ojos, cuatro brazos o incluso optar por el transhumanismo. Este escenario abre la caja de Pandora a nuevas problemáticas. En las guerras eugenésicas no solo estará en auge el mercado de la modificación genética, sino que, como bien nos ha mostrado el mundo moderno, habría auténticas revueltas y estallidos sociales por ideologías surgidas como productos de interés para personas sintiendo un repelús por el otro bando. Incluso puede que esas luchas o las ideologías que deriven de estos problemas se lleven a cabo bajo bloques de naciones completas. Aquellas que apoyan la legalización de la eugenesia, o a la inversa, o ambas, o aquellas que comiencen a apostar por el transhumanismo de una manera viable. Esto puede sonar demasiado, solo algo aplicable para una película con temática cyberpunk, pero esto podría ocurrir en el espacio de unas cuantas décadas. El simple hecho que mucha gente se tiñe el pelo de colores irreales, se tatúe o se ponga extensiones en las orejas y demás, no solo es la antesala de lo que se viene en el futuro. Nosotros todavía estamos gateando en cuanto a este tipo de transformaciones personales se refiere, pero ante nosotros se abre un mundo de posibilidades infinitas, incluso algunas que todavía no alcancemos a vaticinar de una manera concreta. Con los avances tecnológicos, las nuevas tendencias sociales y el desarrollo de la inteligencia artificial de la mano con el transhumanismo, no es descabellado pensar que muchos hombres preferirán de pareja a una muñeca o robot hiperrealista. De hecho, este es otro fenómeno que ya está despegando, y en cierto modo, a medida que las tendencias en las redes sociales han provocado la disgregación y la separación entre ambos sexos, un fenómeno social y psicológico que es muy difícil poder revertir tras casi 15 años del despegue de las redes sociales. ¿Y qué hay de la familia tradicional? ¿Qué papel jugarían en estas guerras eugénicas? Es fácil suponer que se considerará restringida a personas solamente metidas en religiones, pero conforme las nuevas generaciones se olviden más por las tradiciones o la religión, algo de lo cual no me causa ninguna alegría, el deseo de tener descendencia podría limitarse al uso de futuras plataformas como Tinder para elegir a alguien con quien sostener una especie de custodia compartida, y el disfrute de los hijos sin la idea de pasar por la idea de un matrimonio tradicional, considerando claro como una hipotética solución a la baja tasa de natalidad en los tiempos modernos. De surgir este tipo de aplicaciones, todavía se potenciará más el que los humanos del futuro sean inteligentes, pero a la vez deportistas y de buen ver. Es posible que también entren en la ecuación
la pornografía con realidad aumentada, básicamente consistiendo en una muñeca genérica, en las que unas gafas dotarán de ciertos atributos y características que además dictan todo lo que tiene que decir, hacer en función de nuestros movimientos u órdenes, casi como puntos de traqueo. También es muy probable que la gente encuentre una pareja temporal, dependiendo de cuáles sean sus gustos y aspecto físico. Es un servicio que ya prestan algunas aplicaciones de contactos. Te hacen rellenar unos formularios, a veces extensos, y te hacen entrevistas para encontrar a la mujer que más se ajuste a ti, casi imitando la función de las casamenteras. A principios del siglo XXI, mucha gente seguía sin utilizar el internet. Es más, algunos ni siquiera habían adoptado todavía el correo electrónico. Una cosa de la que se solía advertir tanto a mujeres como hombres es que no había que quedar con alguien de internet, ya que podría ser un psicópata, secuestrarte, matarte y vender tus órganos. Y ahora resulta que es lo más normal del mundo que una mujer quede con otros chicos a través de conocerse en internet. Es muy posible que dentro de 15, 20 años, menos o más, ya el tiempo lo dirá, estarán a la orden del día algunas prácticas que hoy en día nos parecen impensables o todavía demasiado exóticas, solo algo digno de ciencia ficción. Estoy convencido de que es mejor tratar con seres humanos de carne y hueso. Para mí sigue siendo utópico pensar que estas alternativas tecnológicas y sociales derivadas de superen por mucho a lo que por millones de años siempre ha funcionado. Pero lo cierto es que mientras las redes sociales causan más presión en la gente, sobre todo en los más jóvenes, al hacer que esto se presente como una mejor alternativa a tener que afrontar o superar los miedos al rechazo o las inseguridades, estos elementos se combinen para dar paso a las guerras eugénicas. Si los bloques legales o de pensamiento se definen, si la eugenesia determina la pauta de la evolución biológica y del comportamiento humano, es muy posible que tarde o temprano surja un movimiento de personas dispuestas a erradicar a todo aquel que represente lo contrario o un obstáculo para la conquista del mundo y su camino hacia las estrellas. Se verán a sí mismos como el faro de la luz tras una era decadente, una era previa de hierro para pasar a una nueva edad de oro, como René Guénon podría afirmar. Por un lado, ¿qué es lo que queremos decir con edad de oro? ¿Quiénes serán dignos de elegir? ¿Quién es digno de vivir o merecer superarse a sí mismo? ¿No será solo acaso un capricho de nuestra percepción? ¿Una percepción moldeada por factores que aún no podemos entender? ¿O que al menos existen pero nunca hemos pensado en ello de manera consciente? Sería interesante responder estas preguntas en el siguiente capítulo. Se despide con Informe Multimedia. Nos vemos en el siguiente video.